Hello, dear students. Welcome to this week number one in the module 7. My name is Marta Manriquez, and it's a pleasure to meet you. I'm seeing that Santiago, Maribel, and Sara are here, so welcome. And let's start, because I have a presentation for you to share with you, try to explain and clarify your doubts. I'm sorry for the change of the meeting because I couldn't yesterday. I had some problems and I couldn't do it, but here we go. In this Module 7, My Life in Another Language, we're gonna try to learn a lot of things to express ourselves. So in this case, we have two. Well, I wanna share with you these details, and these are the ways to try to keep in touch with me. My name is Marta Georgina Manriquez Martinez, and this is my email. You know, if you need to send a message or something, you can use that email. And I just want to clarify that if you need the support of your tutor or maybe the supervisor or myself as an English teacher, virtual advisor, you have to click on the participant here, and you just click on it. First of all, if you want to send any message, remember you have to write your full name. After that, the group you belong to. And after that, or finally, we can just add a screenshot to like an evidence to know the problem or to specify the way you're having any problem. The purpose of this session is to establish ways to communicate and organize work during Module 7. Explain in a formal way the topics and spelling rules to enable you to structure affirmative, negative, and question sentences or even paragraphs. Sometimes we're gonna try to take some paragraphs, okay? Modulate the pronunciation of the vocabulary in order to order or to perfect it into level. And this week, we're going to explain a lot of things, so please pay attention and be patient. After that, I'm going to share some useful materials to keep learning. You know, we have a lot of activities, but I'm going to share some materials for you. Before I forget this, I'm going to try to... I'm just connecting the presentation so I can have the chat here, and I can just, if you have any problem or question during this session, you can send a message by the chat, and I'll be very active. I'm gonna say hello. I just wrote it, and I'm gonna be active here, okay? So I'm gonna be reading it. Important information. We can keep in touch through platform or email. The time I'm gonna be active and responding to your messages every day from 1 p.m. to 3 p.m. And sometimes I work at night. So if you see that I am active, maybe I can just answer your questions or problems, solve your doubts. As a virtual advisor, I have a YouTube channel. So you're gonna, if you want, you can subscribe so you can see any information or maybe the sessions when they are just starting. You can just activate something to remind you. And in the Notice News Forums, I'm going to share the links for each week session, okay? Time to evaluate. You know, I already have 72 hours to evaluate. And during the last week, I just have 48 hours. So sometimes I'm gonna evaluate it. And if you didn't upload the activity on time, you can just let me know and I can give you some time. So I know that sometimes we have some problems, and that's a possibility. This week, we're gonna be working with Unit 1. What are you doing? And Unit 2, actually. What were you learning? So if you notice here, we have two structures very similar, but the difference is the verb to be. That's the huge difference. We have to upload activity number one,
dancing and modeling, and activity number two, integrates. So meanwhile, that's the name. I just want to share with you this useful materials and tools. In this way, if you want to write or create a paragraph or text or maybe a sentence, you can use the translator DeepL. I don't recommend Google or Google, como lo digamos. I don't recommend it. I just recommend this because this is academically, okay, in a way that it's academic. Este es más usual o tiene un poquito más de sentido, okay? Cuando ustedes quieren usar un traductor, les recomiendo DeepL. We have some tools to try to practice a little bit more the language. So in this case, we have Duolingo. It's like a basic vocabulary, you can get it. And then if you want to practice conversations, you can download Follow. And it helps you to try to practice conversations. They are basic, but it helps a lot. And you can use also Buddy, that it's another one. It's for children. Sometimes we can just use it to get more basic vocabulary, okay? What are you doing? Well, as you can see with this title in the unit one, we're going to be working with the present progressive. So I'm going to explain it. And then we're going to take it like just an example with the structure, because we're going to be talking about the past progressive, present and past progressive during this week. So we use present continuous or present progressive to talk about activities that are just developing at the moment of speaking. In this case, I am explaining. Yo estoy explicando. Ese es el presente progresivo. Algo que se está desarrollando en el momento en el que lo estoy hablando. We can use it with other purposes, but in this case, we're going to use that purpose. Vamos a usarlo con ese propósito. I am working. I am explaining. I am teaching. Podría ser un ejemplo mío. Yo estoy enseñando. Okay. You are listening. Tú estás escuchando. So we're going to continue with the structure. Vamos a empezar con la estructura del presente progresivo. No lo olviden. First of all, we're going to include the personal pronouns or subjects. Nosotros podemos utilizar sujetos o pronombres personales. Recordemos que los pronombres personales sustituyen a los sujetos. Es decir, yo puedo decir María o Ana. Y en lugar de referirme al nombre, también puedo utilizar she, es decir, ella. Si yo quiero decir Oscar, o quiero omitir el nombre, o si ya lo dije al inicio y después quiero seguir expresando algo que está desarrollando esa misma persona, entonces yo incorporo el pronombre he. En este caso voy a dar un repaso por si habrá alguna persona que desconozca alguno. I significa yo. You, tú. He, él. She, ella. It, estas cosas en singular. We, nosotros. You, tú o ustedes. El you se usa para ambos. Puede ser singular o plural. Cuando hay una persona frente a ti, tú quieres decir tú o usted también podría ser, dependiendo del propósito. Y también puedo utilizar you para ustedes cuando hay más de una persona. They, quiere decir ellos. After that, we just include. Después tenemos que incluir the verb to be in present. La conjugación del verbo to be, que quiere decir ser o estar. En este caso, tenemos que tener mucho cuidado porque debemos de relacionarlos de acuerdo al pronombre. I siempre va a ir con am cuando yo quiera decir yo soy o yo estoy. O para algunas otras reglitas gramaticales que vamos a ver más adelante, pero en este sentido, va a ir I am cuando quiera referirme a ser o estar. Porque yo también puedo utilizar el pronombre para otras cosas o para otro con otros verbos. En este caso, para referirnos al presente progresivo o para construirlo, voy a utilizar I am, yo soy. You are, tú eres. Siempre you va a ir con are si lo voy a utilizar con este propósito, repito. He, she, it. Estos forman parte de la tercera persona, así se llama esta categoría, porque hablamos de él, ella o eso. Estos tres pronombres van a utilizar is. Entonces, después tengo we, que es nosotros, are. Nosotros
Nosotros somos, are, tú eres o tú estás, y después they are, ellos son o ellos están. En ese sentido, podemos darnos cuenta que existen tres categorías. I am, y luego tenemos he, she, it, is, y el último, are. Son am, is, are. Esas son las tres presentaciones del verb to be de acuerdo a cada uno de los pronombres personales. Cuando yo quiera hacerlo en la forma afirmativa, when I want to talk in a negative way, cuando quiero hacerlo de la forma negativa, voy a utilizar I am not. I'm just adding not. Solamente voy a agregar la palabra. Una vez que lo tengo, puedo decir I am not, yo no estoy o yo no soy. You are not, tú no eres o tú no estás. He is not, él no es. She is not, ella no es. Y así nos vamos con los demás. When I want to do it with like making a question, we just take the affirmative way, like a base, and then we just like to change the places we wrote the pronoun and the auxiliary. In this case, we have the verb to be as an auxiliary. Repito, cuando yo quiero hacer preguntas, voy a tomar como base la forma afirmativa y lo único que hago es intercambiar los lugares. Si se dan cuenta, mi pregunta empezaría con am I, porque en español sería estoy yo. En lugar de afirmarlo, como en la primera línea, yo estoy o yo soy, lo que hago es en la pregunta lo volteo, ¿ok? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. How to form gerund. Bueno, el gerundio es la parte que sigue después de mi oración. Por ejemplo, yo estaba diciendo, yo estoy, I am, eso ya lo acabamos de ver, teaching, o I am explaining, o I am working. Entonces, la conjugación del verbo trabajando, esa terminación ando, es la que forma parte del gerundio. Ahorita les voy a decir cómo se convierten los verbos al gerundio, porque hay algunas reglitas. There are some grammar rules. In this case, we have the first rule. Tenemos la primera reglita. Hello. Welcome to the people who is just starting with us. Okay, we have the first rule, A, and it's like when we have most of the verbs, we just need to add ing at the end. La mayor parte de los verbos solamente cambia su forma base, que es cuando tenemos el verbo como work, que en este caso es trabajar. Si yo lo quiero convertir a trabajando, lo que tengo que hacer es agregarle ing después del verbo. Es decir, va unido, ¿ok? Pero se nos va a convertir en un verbo un poco más extenso y con terminación ing. En este caso, la mayoría de los verbos solamente necesitan esa, agregar ese ing para poder cambiarlo a ando. Por ejemplo, work, si le pongo ing, va a quedarme working. Del verbo trabajar, queda trabajando. And it applies with the rest. Y aplica con la mayoría de los verbos. Hay una reglita. Ustedes tienen que poner mucha atención en la cuestión de los verbos. When we have a verb that ends with E, cuando tenemos un verbo que termina con la letra E, lo que tenemos que hacer nosotros es eliminar esa E y agregar ing y agregar el ing. ¿Por qué? Porque la E es una vocal. Hay muchos verbos que terminan con la letra E y para poder nosotros agregar el ing, no podemos unir esas dos pues vocales, la E y la I. Entonces sería un poco confuso incluso a la hora de pronunciar. Por lo tanto, en la reglita gramatical aplica que todo verbo que termina con la E, si yo lo quiero convertir a gerundio, lo que hago es agregar, quitar la E y agregar ing. Entonces, el dance, bailar, me va a quedar como dancing. And here we have another example. Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, puedo mencionar move, que es mover. Si yo quiero decir moviendo, voy a decir moving, eliminando la E. The other rule is the C. Tenemos la regla C. Todo aquel verbo, all the verbs that end with consonant, vowel, and then consonant, we just duplicate the last consonant, and then we just add ing. En este caso tenemos, tengo un verbo y tengo que verificar la terminación
consonante, vocal, consonante. ¿Qué es una consonante? Todo aquello que no es vocal. Entonces, lo importante aquí o lo que define si voy a agregar algo es el stress o la sílaba tónica. Por ejemplo, si yo tengo un verbo que termina en consonante, vocal, consonante y su sílaba tónica se encuentra en esa parte que es al final del verbo, prefer, por ejemplo, prefer. Si yo lo divido en sílabas, prefer, lo más fuerte está al final. Por lo tanto, lo que yo hago es a esa última consonante la duplico, sea cual sea, y posteriormente puedo agregar el ing. Es decir, de prefer me va a quedar preferring. Si se fijan, la última consonante, o sea, aquí tenemos consonante, la F, vocal, la E, y consonante, la R. Lo que hago es duplicar la última R, porque esa es la consonante que tocó en ese verbo, y posteriormente agrego ing, preferring, ¿ok? We have another example that it's very common. Tenemos otro ejemplo que es muy común, stop, stop. Entonces, en la sílaba top, que es la segunda, tenemos consonante, vocal, consonante, y ahí está la sílaba tónica. Entonces, lo que yo hago es duplicar esa P y agregar ing. Stop, stopping, okay? And it applies with the rest of the verbs. Remember the stress. Recuerden siempre, consonante, vocal, consonante, y que ahí en esa sílaba tónica, okay? Then we have the same rule. Tenemos una regla, bueno, no es la misma, it's similar, es similar. When we have a verb that ends with consonant, vowel, and consonant, but it doesn't have the stress there, we just add ing. Aquí aplica otra reglita que es muy similar. Si yo tengo este verbo que termina en consonante, vocal, consonante, porque tenemos listen, listen, la palabra listen, en esa se encuentra la sílaba tónica. Entonces, then, listen, en esta parte no está. Por lo tanto, tengo autorizado nada más agregar ing sin tener que duplicar nada. Repito, tengo un verbo que termina en consonante, vocal, consonante, pero que la sílaba tónica no esté en esa parte que es al final, sino al inicio. Entonces, yo nada más agrego listen. Entonces, esto me queda listening. También tengo el verbo visit, visit. Entonces, visit, ok, aquí si yo pongo, si me fijo, lo fuerte está en B, ok, al inicio. Entonces, visiting quedaría mi verbo al final. La diferencia entre la regla C y la regla D va a ser el stress, que es la sílaba tónica, ok. When I have the verbs that end with W, X, Y, we just need to add ing. Si tenemos verbos que terminen en W, X o con la letra Y, solamente agrego ing, o sea, aplica como en la primera regla. Simplemente que como en algunos otros verbos o reglitas hay algunos cambios, en este sentido se pone aparte esta regla para especificar porque en ocasiones pues llegamos a confundirlos. Sin embargo, aquí si termina en W, X, Y, solamente debo agregar ing. When we have a verb that ends with IE, cuando tenemos un verbo que termina con I latina, E posterior a la I latina, lo que debemos de hacer es que, como vamos a agregar una partecita que empieza con vocal, que en este caso sería ING, la ING, la I sería como la vocal que se les va a adherir, no podríamos hacerlo. Por ende, los verbos que son muy pocos, pero existen, que terminen con I latina y luego la E, lo que hacemos es quitar esa terminación IE y sustituirla por una Y. En este caso, el verbo die, por ejemplo, que es morir, si yo quiero decir muriendo, yo voy a quitar la I y la E y la voy a cambiar por Y. Y me va a quedar, bueno, posteriormente tenemos que agregar ING. Una vez cumplida esa reglita, entonces mi verbo quedaría como dying. Igual lie. Lie es mentir. Si quiero decir mintiendo, voy a agregar lying, ¿ok?
Present continuous. We can use, as you can see here, we already have all the tools that we need to make a sentence. Tenemos las herramientas para poder hacer oraciones en presente continuo o progresivo, que es lo mismo. Aquí yo ya tengo, I am playing. Aquí mi oración ya diría, yo estoy jugando. There is a way to make a contraction. Hay una manera en inglés que se utiliza mucho, es la forma de hacer contracciones. ¿Qué contracciones serían? Por ejemplo, en lugar de decir I am, yo digo I'm playing. Y esto se hace con el apóstrofe y agregando solamente la M, o sea, eliminamos la A. Y si yo lo quiero hacer en forma negativa, aplica igual, ¿ok? I'm not playing. Yo no estoy jugando. And it applies with all the different subjects and personal pronouns. Y aplica para todos los demás. Aquí en el recuadro, bueno, en esta figura que tengo en color verde, si se dan cuenta, tenemos el pronombre he. Y también abajo tenemos el nombre Paul, que es Paul. Aquí está el ejemplo de cómo podemos utilizar los pronombres sustituyendo a los sujetos. Yo puedo decir he is playing, él está jugando, o puedo decir Paul is playing, Paul está jugando. And we use it with the difference, as I already told you, with the categories. Como ya les dije, estas tres categorías pueden ser we are or we are not. O en este caso podemos hacer la contracción uniendo el not con el isn't. Hay diferentes formas de hacerlo, pero bueno, aquí se va a adaptar la que mejor les parezca. En este caso, lo que yo les sugiero es utilizar la primera. Es decir, his, va a sonar como his o he is. Luego también tenemos we are o podemos ponerle we're. Okay, I'm sorry for the sound of the dog. And this is the complete rule. Esa sería como la regla completa para hacer oraciones afirmativas. I am playing o I am not playing. He is playing or he is not playing. We are playing or we are not playing, okay? We continue with this. Here we have an example that it's from platform. Este es a través de la plataforma. You are reading a book. Tú estás leyendo un libro. That's the full structure. Si yo lo quiero hacer que en forma negativa, you are not listening to instructions. Tú no estás escuchando instrucciones. And we can make some questions, as I already told you. Como ya les dije, en la hora de hacer preguntas, solamente vamos a intercambiar el inicio. Diríamos, are you teaching maths? ¿Estás tú enseñando matemáticas? And one important aspect, un aspecto muy importante en inglés, solamente utilizamos last question mark, el signo de interrogación al final, ¿ok? El del inicio no lo utilizamos. Answers, well, when we want to make an answer to any question with yes or not, we just include, yes, I am. Si me preguntan, are you teaching? ¿Estás enseñando? ¿Estás tú enseñando? Sería la traducción literalmente. Entonces lo que hago es, yes, y de ahí pongo I, hablando de yo, am. Sí, yo estoy. Y si es que no, voy a decir, no, I am not. Okay. We can make other type of questions. In this case, these are informative. Las preguntas de inicio que les dije, que intercambiamos la ubicación de la afirmación y que se responden con sí, yo estoy o no, no estoy, son preguntas de afirmación y negación. O sea, son esas preguntas que tienen esas dos opciones de respuesta. Pero también existen unas preguntas que te pueden hacer informativas. Y estas son las que empiezan con WH. This is a category, con la WH. Así se le llama esa categoría, WH questions. Okay, I'm sorry for this. Okay. ¿Qué significa eso? Bueno, toda la estructura que yo les expliqué para hacer la pregunta, lo único que debo hacer es agregarle la palabra clave al inicio, es decir, yo puedo decir who para decir quién, what para decir qué, when, cuándo, where, dónde,
why, por qué, y how, a pesar de que no empieza con WH, pues es una palabra clave para hacer preguntas o también para obtener información. Entonces, en este caso, how es cómo. Si yo quiero decir, what are you reading? ¿Qué estás tú leyendo? And remember, just one question mark at the last part. Y al final agregamos el signo de interrogación. Obviously, the answer is going to be like a sentence in affirmative way. Y obviamente, como yo voy a brindar información, la respuesta va a ser basada en la forma afirmativa. I am reading the blue book. Yo estoy leyendo, si se dan cuenta, al inicio va a ser como si estuviéramos haciendo oraciones en afirmación, ¿ok? Let's continue because we have a lot of information, but it's just like a lot of information, but not very hard. Time for questions or doubts. Si tienen dudas o preguntas, estoy aquí activa en el chat, ¿ok? I'm just checking if you have any problem. Okay, no questions, no problems. Let's continue. Okay, let's continue. Okay, now we're going to be talking about the past progressive. Ahora vamos a hablar sobre el pasado progresivo, el cual utilizamos para expresar algo que estábamos haciendo, se estaba desarrollando. Utilizamos una estructura muy similar al presente progresivo. La única diferencia radica en el verb to be, la conjugación del verbo ser o estar. Recordemos que les dije, be quiere decir ser o estar. Yo puedo utilizarlo para soy o para estoy. Ya dependerá del contexto o del complemento para saber a qué me estoy refiriendo. En este caso, el verb to be, al momento de conjugarlo, bueno, y modificarlo al tiempo pasado, hay dos categorías que se elaboran. Aquí tenemos nosotros was y were. Hay una diferencia. Cuando yo hablo de yo, voy a utilizar was. Y es como si dijera yo era o yo estaba. Recuerden, en presente digo yo soy o yo estoy. Y en pasado digo yo era o yo estaba. Me voy a brincar el segundo renglón de aquí del past para no enredarlos. Porque sí me gustaría, y de hecho lo voy a omitir, para que ustedes no se me enreden y vean que es clara la división. Hay dos divisiones, was y were. Para el pronombre I, he, she, it, voy a utilizar was. Y para el pronombre we, you, they, utilizo were. Los dos significan era o estaba. La diferencia, pues, es simplemente gramatical. Con estos uso was y con estos uso were. I was, yo era o yo estaba, he was, she was, ella era, ella estaba, we were, nosotros éramos o nosotros estábamos, ¿ok? That's the difference. Ahora, we use it, as I already told you, to talk about an action that were taking place in the past. And sometimes we use it to express something that was developing or was being developed and something interrupted, and then we just a simple past. Algunas veces el pasado continuo progresivo lo utilizamos para expresar una acción que se estaba desarrollando y fue interrumpida por otra. Y ahí mezclamos otro tiempo que se llama simple past, que ahorita les voy a explicar un poquito. Here we have just the beginning. Tenemos el inicio, ¿ok? De nuestra estructura. Ahora vamos a verificar ¿cómo hacer oraciones expresando que yo estaba? En lugar de decir yo estoy enseñando o yo estoy trabajando, voy a decir yo estaba trabajando. And the difference is just change the verb. Entonces, la diferencia pasa de, en lugar de utilizar am, is, are, que es en el presente, lo que hago ahora es que utilizo was o were, dependiendo del pronombre. As you can notice here, como podemos notar, y repito, voy a omitir también, en este caso, este pronombre, porque como se repite abajo y entra dentro de la otra categoría para que no se me enreden. Si ustedes verifican aquí, tenemos dos categorías. Tenemos la categoría de was y en la forma afirmativa yo digo I was,
He was, she was, it was. Y en la negativa lo único que hago, igual que en el tiempo pasado que acabo de explicar, solamente agrego not. I was not, yo no estaba. He, she, it was not. Okay? And to make questions, y para hacer preguntas o la forma interrogativa, para obtener respuestas sí o no, pues lo único que hago es intercambiar la afirmación, acuérdense, estaba yo trabajando, estaba yo explicando, estaba yo, de esa forma empezamos las preguntas. And just remember the last question mark. And then we have where, we, you, they, where. Ya sabemos que en afirmaciones eran o estaban. Después, si lo quiero hacer en negación, we were not, o you were not, they were not, or the question just changed the affirmative. O la pregunta, nada más intercambiamos estos dos lugarcitos, el naranja, si se dan cuenta está al inicio, y después ponemos el azul, que es el pronombre. We can make questions about information to get some information. These are informative questions. También podemos hacer preguntas informativas con la misma estructura que les acabo de expresar, solamente agregando las keywords, las palabras que son como clave. En este caso, the WH, las WH, okay? And then, as I already told you, I'm going to express how to mix them. ¿Cómo mezclar un poquito? Porque casi siempre el pasado progresivo va con el pasado simple por el propósito de expresar algo que se estaba desarrollando y que fue, se interrumpió por otra cosa. Entonces, aquí tengo yo un ejemplo. The teacher was teaching the lesson. La maestra estaba enseñando la lección. When I fell asleep, cuando me dormí. Okay, espero no le suceda. And in this case, we're going to just, as you can notice in this example, si pueden darse cuenta, fell es un verbo en pasado. La palabra fall es caer con A. Y yo aquí lo tengo como con E, o sea, esa es la conjugación. Vamos a hablar un poquito del simple past o past simple. Hay dos tipos de verbos, regulares e irregulares. De donde vamos a sacar nosotros el verbo va a ser de cualquier tabla que ustedes busquen que venga el past simple or simple past, ¿ok? No del base form, no de la forma presente, sino del pasado. Ahorita vamos a ver un poquito más claro. In this example, Tim was taking a shower. Tim estaba tomando un baño. When, cuando, aquí estamos usando el pasado progresivo, si se dan cuenta. Tim was taking. Tim estaba tomando un baño. When the door rang, the doorbell, I'm sorry. The doorbell rang. Cuando el timbre sonó. Sonó. Entonces, el verbo en presente es ring. En pasado fue rang. Lo tomé de la segunda categoría que ahorita les acabo de expresar. So, we're going to start with the formative activities. What are you doing? Or what are they doing, actually, with the image? We're going to take a look about the actions they are developing. En esta actividad, vamos a poner mucha atención y mirar hacia las acciones que están desarrollando las personas en la imagen. And according to the questions and the numbers, we're going to start like selecting or choosing the best option. Vamos a elegir la mejor opción. En este caso yo tengo, en la pregunta 1 voy a basarme en el número 1. ¿Qué es lo que está haciendo él en este tiempo? Vamos a hablar del presente progresivo. ¿Por qué? Porque se supone que lo que voy a anotar es lo que está sucediendo en este momento. Acuérdense que el presente progresivo es yo estoy trabajando, ¿ok? You're going to take the correct structure for each one. Van a elegir la estructura correcta, ¿ok? Acuérdense que puede ser con is, con am, o pues también puede ser con are, dependiendo. Y posterior, acuérdense que tenemos que hacer la conjugación del gerundio, bueno, o la conversión al gerundio del verbo. Ustedes ya lo expliqué, no les puedo dar respuestas, pero pues ya más o menos deben de tratar de identificarlo. Activity number 2. What were you doing when?
what were you doing when? Es como, ¿qué estabas haciendo cuando? Aquí, por la ubicación de where, si se dan cuenta, pues, es diferente. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Estamos hablando del pasado progresivo. You're going to complete the following sentences with the correct form of the past continuous or past progressive. No usen contracciones. Ok, ¿se acuerdan que les dije que podían utilizar contracciones al momento de hablar, escribirlo y demás? En este ejercicio específicamente se pide que no lo utilicemos. Utilicemos la forma completa para que los caracteres puedan ser identificados. Porque acuérdense que las actividades formativas se autoevalúan. Entonces, se debe de alcanzar a identificar cada uno de los de las palabras, ¿ok? In this case, you're going to complete the sentences with past continuous or past progressive. Aquí ustedes van a, en primera, utilizar el auxiliar. Acuérdense que se quedan dos categorías, was and were, y después ustedes van a hacer el gerundio del verbo, ¿ok? Time for questions or doubts. Tiempo de dudas o preguntas. If you have any problem or question, just let me know. Okay. I'm going to be reading the chat. Integrative activities. Entramos en las actividades integradoras. We're almost done. Tranquilos porque ya casi terminamos, okay? Para aquellos que anden un poco impacientes. Dancing at the Moling. Esta es una pintura en la cual pues están sucediendo muchas cosas. ¿Ustedes qué van a hacer? According to the questions, you're going to answer them based on this image. De acuerdo a las preguntas que se les está haciendo en referencia a las imágenes, ustedes van a ir contestando, pero les adelanto. You're going to try to use present progressive. Se supone que como ese dibujo está desarrollándose, ustedes, si se fijan, todas las preguntas que se les están haciendo están en presente progresivo. Por ende, ustedes deben de tener cuidado de responder en presente progresivo. Es decir, what is happening in the picture? Or what are they wearing? ¿Qué están vistiendo? Ok, tú vas a empezar a decir, she is wearing a, ella está vistiendo, él está vistiendo. O sea, en presente y en pues, progresivo. After that, you're going to write two questions that you like to ask your image. Después vas a elegir algún personaje y vas a redactar dos preguntas que te gustarían hacerles acerca, pues, pudiera ser sobre la celebración, sobre el vestuario, sobre la cultura, sobre el tiempo, lo que ustedes quieran. Aquí, si podemos incorporar informative questions, in present and past progressive. Pueden ser cualquiera de los dos tiempos que les exprese. In this example, I have, what were you celebrating? ¿Qué estabas tú celebrando? Were you enjoying the party? Si se fijan la primera pregunta, what were you celebrating? ¿Qué estabas tú celebrando? La persona me va a dar pregunta informativa en pasado progresivo porque estamos usando o was o were, dependiendo del pronombre. ¿Por qué utilizo were? Porque acuérdense que you va con were. Después tengo otro tipo de preguntas. Were you enjoying the party? Es como dando opciones. ¿Estabas tú disfrutando la fiesta? Entonces aquí me van a decir sí o no. Esa sería como una pregunta de sí o no. O también pueden redactar preguntas con el presente progresivo. What are you drinking? ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Ok? Pongo estos ejemplos para que vean las diferencias en las categorías. Puedes hacer preguntas presente o pasado progresivo. Pueden ser preguntas informativas o de afirmación y negación. ¿Ok? Just to say that. After that, you need to record a voice message. Vas a grabar un mensaje como si se lo fueras a mandar a algún compañero.
Hello guys, I had some technical problems. My internet was gone. And then just let's continue. Do you listen? ¿Me escuchan bien? Un pequeño detalle, mi internet se fue por unos segundos y gracias al cielo ya estamos de nuevo. Let's continue. I'm going to share with you the presentation that I was just explaining. We're almost done. Casi que terminamos y bueno, okay, let's start. In this case, we have the activity number two, and this is meanwhile, mientras tanto. When I want to just mix two different tenses, when I want to express something in the past, I can use these tenses. Puedo utilizar los dos tiempos de los cuales les estaba hablando hace ratito. I can use, I was driving my car when I crashed. Si se fijan, I was driving my car, yo estaba manejando mi carro when I crashed, cuando choqué. Ok, vamos a analizar bien esa estructura. I was driving. Esto corresponde al pasado progresivo porque utilizo was o were. Ok, en este caso, como estoy hablando del pronombre I, va a llevar was. Y el verbo pues ya está en gerundio, driving. Obviamente lo que sigue puede ser complemento. My car, específico qué. When, es una palabra clave que nos dice cuándo, es como para unir. I crashed, ahora. I crashed, yo choqué. Esa sería la traducción literalmente. Entonces, hay verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares, por lo general, terminan en ed. O sea, yo tengo un verbo, puede ser crash, que es el verbo chocar. Y si yo quiero decir choqué, termina en ed, porque es regular. Yo solamente le agrego ed, crashed. La pronunciación sería como una t, crashed. Pero hay otros verbos. Ustedes lo que sí les voy sugiriendo es que vayan aprendiéndose los verbos de preferencia de manera horizontal. Es decir, be, was, were, gone, en los diferentes tiempos. Pasado, simple y participio. ¿Por qué? Así vienen normalmente, si ustedes verifican y descargan cualquier tablita de verbos, así van a venir estructurados. En su forma base, que es como bailar, luego viene en pasado simple, bailé, y luego después tenemos participio, que es como bailado, lo que lleva, necesitamos otro auxiliar para que pueda decir yo he bailado, jugado, comprado, pero bueno, por eso es la diferencia entre las tres categorías de cualquier tablita que ustedes descarguen. Es importante que ustedes sepan que hay verbos regulares, que es decir, les decía, ahorita se los acabo de mencionar. Si yo tengo de presente y para que sea al pasado o al participio, solamente le agrego ed y ya. El verbo cambia del presente al pasado, pero hay unos verbos que son irregulares, que más adelante los vamos a estudiar, porque estos se los tienen que aprender ustedes así. No hay alguna reglita que los regule, incluso hay unos verbos que son el mismo en los tres tiempos, o hay otros que nada más cambian una letra, hay algunos que cambian totalmente, entonces ustedes se los tienen que aprender a fuercitas de la manera en la que son. Pues. Los regulares son más fáciles porque una vez que identificas un verbo, por ejemplo, work, que es trabajar, yo sé que es un verbo regular. ¿Por qué? Porque su terminación en el pasado simple y el participio pues es ed. Poco a poco con la práctica tú ya vas identificándolos, ¿ok? Simple past and past continuous, as I already told you. Completed actions have its facts in the past. La diferencia entre uno y el otro es que el pasado simple, que es en donde te estoy diciendo que hay verbos regulares e irregulares, la diferencia es que lo usamos para acciones completadas, cosas que ya pasaron. Y el pasado continuo son acciones que fueron interrumpidas o acciones paralelas. ¿Okay? Estaba desarrollando esto cuando esto pasó. O incluso puedo utilizar dos oraciones. Yo estaba bailando cuando ella estaba jugando. O sea, podemos utilizar y jugar un poquito con los tiempos. I'm sorry, here we are. So, with this explanation, con esta explicación, we're going to just solve the activity number two. Vamos a dar solución a la actividad número dos. Meanwhile, mientras tanto. Here we have some, well, it's supposed that there was a robbery in your neighborhood. Se supone que hubo un robo en tu vecindario. Y obviamente la policía está haciendo la investigación para tratar de encontrar a los rateros, ladrones o como quisiéramos llamarlos.
Por lo tanto, se te están pidiendo algunas oraciones, respondiendo un poquito a esa entrevista con la policía. The theft occurred between 6 p.m. and 8 p.m. Y aquí viene la pregunta. O sea, el robo ocurrió entre 6 y 8. What were you doing when the thieves were stealing your neighbor's house? ¿Qué estabas tú haciendo cuando los ladrones estaban robando la casa de tu vecino? Aquí vas a mencionar tres actividades consecutivas. You're going to mention three consecutive activities. You can use first, after that, and then. Son palabras clave que nos van a ayudar a relacionar las acciones. First, I was cooking. Primero, yo estaba cocinando. Aquí, si se dan cuenta, yo utilicé pasado progresivo. After that, después de eso, I ate. Yo comí. Aquí yo ya utilicé del verbo eat, utilicé ate, que es decir, el pasado simple. Then, I cleaned my house. Luego, limpié mi casa. Vean la diferencia entre un verbo y el otro. El verbo ate está en pasado. Y si yo lo visualizo en presente, tiene que ser it. Y a la hora de yo convertirlo al pasado, queda en ate. Pero la diferencia, ese es un verbo irregular. Ahora, el verbo clean en presente lo vamos a encontrar así. Y si yo lo pongo en pasado, lo vamos a tener que poner así, cleaned. Entonces aquí, este es un verbo regular porque termina ND. Aquí ustedes van a poder hacer oraciones con pasado simple o con pasado progresivo. Y o mezclarlo, ¿ok? The second question, it's about the same. What were you doing? ¿Qué estabas tú haciendo? Entonces tú vas a decir, I was playing, I was cleaning, I was dancing, I was doing exercise. Lo que tú estabas haciendo. In the third question, we have, who do you live with? ¿Con quién vives? What were they doing before, during, and after the theft? ¿Qué estaban ellos haciendo, las personas con las que vives, durante el robo? Durante, bueno, antes, durante y posterior al robo. Van a mencionar a tres personas y dos actividades que está desarrollando cada una, ¿ok? And then we have, you're going to try to write three questions, tres preguntitas, that you like to ask to a neighbor. Puede ser, en este caso, a otro vecino o incluso al vecino que fue robado, ¿ok? Ustedes van a plantear tres preguntas que les gustaría hacerle a la persona. Pueden utilizar, y lo que más se va a utilizar aquí, es pasado progresivo, porque como ya es una acción que pasó el robo, ahí pueden decir ustedes, ¿qué estabas haciendo cuando te robaron? ¿Estabas tú durmiendo? Por ejemplo, aquí yo tengo unas oraciones que yo redacté. What were you doing at a time? ¿Qué estabas tú haciendo en ese tiempo? What were you doing? ¿Qué estabas? O la otra pregunta que yo tengo aquí como ejemplo, porque acuérdense que la de arriba, que empieza con WH, es informativa. Yo quiero que me diga qué estabas haciendo. Y la de abajo le da la opción de decir sí o no. Were you sleeping when that happened? ¿Estabas tú durmiendo cuando eso pasó? Entonces aquí, él me puede decir, yes, I was, o no, I wasn't. No, no estaba, o sí estaba. Okay? You're going to record the answers to the questions and the questions you asked to your neighbor. Van a grabar ustedes solamente las respuestas a las preguntas. Les recomiendo no grabar todas las preguntas porque yo ya me las sé. Lo que me interesa es que ustedes de verdad mencionen correctamente las oraciones en pasado progresivo, ¿ok? Y también las preguntas que redactaron al vecino. You're going to participate in a learning forum. Van a también participar en el foro de aprendizaje. You're going to express and ask information about activities that are occurring, cosas que estén sucediendo en este momento, y acerca de situaciones que pasaron que sucedieron en el pasado, ¿ok? Aquí pueden utilizar ustedes pasado progresivo y pasado simple. Yo trabajé, sería un ejemplo. Yo trabajé aquí o ahorita también pueden utilizar presente progresivo porque dice cosas que están ocurriendo. Yo estoy estudiando y trabajando. O sea, ustedes van a expresar aquí. De lo que se trata el foro es que ustedes utilicen
los tiempos y los practiquen ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué te pide? Situaciones que están ocurriendo en el presente, entonces usamos presente progresivo, y situaciones que ocurrieron en el pasado, ya sea progresivo o simple, el pasado, ¿ok? You're going to write in English about what you were doing before starting this, okay? You're going to start with what you're doing to improve your language skills, your knowledge, and things like that. Tú vas a expresar qué estás haciendo ahorita. Puede ser que lo hayas iniciado antes, pero ahorita, ¿qué estás haciendo para mejorar tus habilidades en el idioma inglés? Pudiera ser que ustedes están leyendo, mirando películas, escuchando música. Van a expresar aquí qué están haciendo para mejorar. Y también para lograr sus metas en el trabajo, la escuela y en su vida personal. Y los, these end purposes, y sus propósitos, obviamente, ¿no? Puede ser metas o propósitos para mejorar sus aspectos de la vida. En sí, ¿qué quiero? Que ustedes puedan expresar. Sí, tengo un plan, pero ¿qué estoy haciendo para lograrlo? ¿Ok? Con pasos, con un poco de progreso. And you're going to share what you were doing before starting Prep en Línea. Aquí vamos. ¿Qué estabas tú haciendo antes de iniciar este proyecto? What you learned and how your life has changed in the last year. ¿Qué has aprendido y cómo ha cambiado tu vida? Si se dan cuenta, la primera nos dice, what were you doing before starting Prep en Línea? ¿Qué estabas tú haciendo? Entonces aquí vamos a hablar del pasado progresivo. I was working, yo estaba trabajando. ¿Y cómo ha cambiado tu vida o las cosas que has aprendido? I have learned o I learned, yo aprendí. Aquí vamos a usar el pasado simple. Quizá, obviamente en los módulos que ustedes han llevado, ¿verdad? O cómo ha cambiado su vida en este último año. Social emotional, we have this questionnaire. Tenemos algunas actividades en el ámbito emocional que sabemos que están a cargo de la tutora, que es quien está es responsable de la evaluación y pues el desarrollo. And that's it. Time for questions. Tiempo de preguntas, chicos y chicas. Sé que fue un poco extenso, pero era necesario. Porque de esa forma no dejamos alguna estructura omitida, ¿ok? If we don't have any problem or question, let me see si no tenemos dudas. Okay, could you please resume how to record the audio? Okay. Bueno, lo del audio de la primera actividad, bien. Vamos a ver. Integrity activity, right? Ustedes en el audio van a, en pocas palabras, es como si le estuvieran contando a un amigo lo que está sucediendo en la pintura, pero ustedes también pueden agregar información, decir, no solamente basarse en la pintura, sino también decir que estoy en un museo, estoy en otro país, y estoy, o sea, a eso me refería con agregar detalles si ustedes gustan. Si no, se pueden enfocar solamente en lo que está pasando en la pintura. Por ejemplo, pudiera ser, I am watching a painting and there are so many people, they are dancing. Ellos están bailando y ahí estoy hablando del presente progresivo. I was looking, yo estaba mirando another one. Pueden inventar detalles, pues, pero el chiste es que ustedes puedan terminar un párrafo en el cual incorporen pues lo que están haciendo. Pueden agregar aquí se les da ya el inicio de esa grabación, como situándolos en qué, dónde están y esto. Y aquí ustedes pueden expresar lo que están mirando en la pintura, ¿ok? There is a woman, hay una mujer, she is wearing, ella está vistiendo a long dress, a black long dress, está vistiendo un vestido largo, o sea, van a empezar a expresar como si fuera por medio de WhatsApp a un compañero, amigo, lo que está sucediendo en la pintura principalmente. Pero les decía, si ustedes creen que se quedan muy cortos en la pintura, pueden agregar detalles como, ¿dónde estás? I am just watching a fantastic painting in another country. No sé, ustedes podrían agregar detalles de ubicación, tiempo, si están con alguien, alguna persona. Detalles que les permitan a ustedes practicar los tiempos verbales.
Okay. How do you record? Okay, we have different ways to record. Tenemos algunas formas de grabar los audios. Obviamente podemos hacerlo. De hecho, tengo, bueno, lo que podemos hacer es que pudiera yo compartirles como los pasos e incluso un video. Se los voy a subir al foro de novedades y avisos para que puedan visualizar como un pequeño tutorial de cómo subirlo mediante Drive. La otra opción que yo tengo es que les puedo mencionar o les puedo compartir. Existe uno que se llama Vocaro. En dado caso que ustedes no pudieran por medio de Drive o se les complicara un poquito la cuestión del manejo, lo que podríamos hacer es, permítame, voy a enseñarles un poquito la página. Ok, here we go. Wait a minute. Here we go. Share. Because I record my, oh, sí, Maribel, you can do it with Vocaro. Actually, I do it with my feedback. I just do it with that. As you can see here, we have Vocaro. Vocaro, it's a recording, online recorder, actually. And I use it to give you the feedback. Si ustedes han notado en sus retroalimentaciones, yo incorporo una liga. ¿Por qué? Porque yo escucho sus audios, además de que verifico la gramática, escucho los audios y donde yo veo algún errorcito de pronunciación o lo que sea, procuro mandarles pues las palabras y eso de corrección. Vocaro es muy sencillo de utilizar. Ustedes lo buscan en su barra de navegación, Vocaro, incorporamos, se les va a aparecer esto o pudiera ser que les pida algunos ajustes. A veces, solamente algunos complementos tenemos que permitir, ¿ok? Pero muy facilito, solamente doy clic en el icono del micrófono y empiezo a grabar. Una vez que terminé de grabar mi audio, le doy clic al botón en color rojo y pongo guardar y compartir. Automáticamente se me genera un link que si yo le doy clic en este pequeño icono donde está, que significa copiar, yo me voy a mi documento y listo, ya sería todo para nada más pegarlo. También me da la opción de descargarlo, en dado caso que yo lo quiera hacer por medio de Drive, pero honestamente para mí, si ustedes lo copian de aquí, no hay problema. No me ha dado ningún problema hasta ahora. Tiene otras opciones, un poco actualizado ya el programa, pero es totalmente gratuito y la verdad, para mí es muy claro y muy útil. Ahora, lo pongo como una opción B, si no sabes utilizar la manera de compartirlo mediante Drive. Les voy a mandar ahorita en la sección de avisos un mini tutorial para que ustedes, porque lo que más se utiliza es Drive. Ahorita en cualquier trabajo, tratamos de desarrollar habilidades que no nada más sirvan para el cumplimiento de la actividad, sino también para la vida laboral o cualquier otro, incluso en lo educativo. Les voy a poner yo la liga de ese tutorial para subirlo mediante Drive. En dado caso que ustedes tengan algún problema, con toda confianza lo pueden hacer a través de Vocaro. ¿Ok? So guys, that's it. I hope I help you. Espero haberles ayudado. Y de verdad, pues es un gusto estar trabajando con ustedes. Quiere decir que detrás tenemos mucho trabajo y mucha disciplina para llegar hasta este módulo. Así que, por mi parte, sería todo. Quedo a la orden a través, pues, de preferencia les pido que si tienen o buscan alguna prórroga o alguna situación, procuren mandarme por el correo electrónico, porque a través de plataforma me están llegando las notificaciones de cuando ustedes suben los trabajos y pudiera ser que se me perdiera el mensaje. Entonces, de preferencia, si tienen alguna situación específica, háganlo a través del correo electrónico, ¿ok? Ese sí, rápido me llega la notificación. So, it was a really pleasure. We're going to be just keeping in touch during the last week and the next week, too. Espero que no haya quedado ningún
ninguna duda, ¿ok? Tengan una bonita tarde y hasta luego. Okay, goodbye.